Good morning, good afternoon. Welcome everybody, World Jewish Association members and friends from all parts of the world. We are very excited today to continue our conversation towards Cartagena de Indias, November 2021. So we are today starting with this opening session organized by the Chilean chapter of the World Jewish Association. Are devoted to a very central topic of our democracy and of the human rights fight, which is the independence of the judicial powers and the attorneys, and how to defend this independence from corruption and crime. I want to thank all the participants and particularly all the panelists who are going to help us to better understand how important for the rule of law is to keep independence of justices, independence of lawyers, and how important is to fight crime and corruption, particularly against these central institutions that are key factors of defending human dignity through the rule of law. This association was born almost 60 years ago to promote peace through law. To promote that the idea that the only alternative to the use of force is the use of law, is that everybody is subject to obey the rule of law. And we are going to analyze different aspects of this campaign towards this meeting, the World Law Congress, that we're going to host in Cartagena de Indias in November 2021. We started in Barcelona a few weeks ago, our trip to Cartagena de Indias. Now we stop in Santiago de Chile. And I want to welcome everybody from South Korea, from South Africa, from the US, from everywhere that have participated today in the Congress. I want to thank the Colegio de Abogados, Bar Association of Barcelona, for the technical support. Particularly, I want to thank also the Chilean institutions that are hosting us today. And particularly also I want to mention Diego García Sayán, the UN Relator for Judicial Independence and Protection of Judicial and Lawyers Independence in the world. And you have been key, Diego, to put together this conference. I also want to thank Diego Solana as well, and Gabriel Fernandez and Jackie from our team. Also our General Counsel, Bill Eiselman from Washington, has been key to put together this conference. And also want to thank our Vice President, Kim Quarles, and the US chapter chairman, James Black. So thank you everybody. And let's start to discuss. And finally, before we start with the panelists, I want to introduce Guillermo Silva, which is the president of the Supreme Court of Chile. Guillermo, please. Señor Javier Cremades, presidente de la World Juris Association, señora María Eugenia Gay, presidenta de la World Juris Association España y presidenta del Colegio de Abogados de Barcelona, señor Diego García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, señor presidente del Colegio de Abogados de Chile, don Héctor Humérez, señoras y señores. La corrupción es un fenómeno con el que la humanidad ha convivido desde tiempos inmemoriales y que ha sido fuente de preocupación desde distintas disciplinas. Aristófanes, escritor griego, en su obra Pluto, escrita en el año 380 a.C., pone de manifiesto el decaimiento de la vida de la polis, instalando como protagonista de la comedia a un humilde y honesto campesino llamado Crémil, a quien se transformará, en el defensor de la redistribución de la riqueza. El texto de esta obra deja en evidencia, en varios de sus pasajes, la corrupción en que había caído la sociedad ateniense, tal como se advierte de un diálogo entre Crémil y Pluto. Tú, Pluto, el más poderoso de todos los dioses, gracias a quien reina Zeus, gracias al dinero.
Todo depende de la riqueza. Mira a los oradores políticos en las ciudades. Una vez enriquecidos con los dineros públicos, se vuelven injustos y conspiran contra la democracia. A su turno, el dios Pluto reconoce que cuando se han hecho ricos, desaparecen todos los límites a su maldad. Este sencillo pero trascendental diálogo deja de manifiesto aspectos interesantes de la problemática que hoy nos convoca. En efecto, lo justo, en el entendido de lo que se obra en justicia y razón, deberá que todo servidor público o quien ejerce funciones públicas se haya ligado, constituye la piedra angular y razón de la existencia de tal servicio y función. Por ello, la corrupción, bajo cualquiera de sus múltiples manifestaciones y con independencia de su magnitud, mina el centro del concepto de la función pública. El carácter ilimitado que pueden revestir las consecuencias de la corrupción queda de manifiesto al constatar que, si bien tal fenómeno ocurre en todos los países, sea que se trate de naciones grandes o pequeñas, ricas o pobres, produce efectos más devastadores en los países menos aventajados, estancando con ello el desarrollo y promoviendo la profundización de las desigualdades a nivel global. Por ello, Kofi Annan, en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que dicho fenómeno afecta infinitamente más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras, agregando que la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Lo sabemos, la corrupción es un fenómeno multidimensional que posee importantes implicancias en un amplio abanico de órdenes institucionales. Por lo mismo, sus efectos precisos son extraordinariamente difíciles de definir, sin una perspectiva que sea sensible tanto a la clase de corrupción de que se trate y al sistema institucional que se vea implicado. Evidentemente, no produce los mismos efectos ni requiere el mismo tipo de respuesta un acto de manipulación bursátil, el financiamiento irregular de campañas políticas y el soborno a un parlamentario para que vote una determinada manera una ley especialmente relevante. Distintos problemas requieren distintas soluciones, y estas distintas soluciones necesitan socializarse y discutirse por todos los potencialmente afectados que, en todos estos casos, son un extraordinariamente amplio abanico de personas. De allí que actividades como esta, en que se pretende discutir sobre los efectos de la corrupción en uno de estos ámbitos específicos, solo pueden celebrarse en un periodo histórico como el que vivimos, con todas las dificultades que implican desafíos internacionales, como el calentamiento global y la lucha contra la pandemia. Necesitamos hablar en profundidad de la corrupción en el sistema de administración de justicia, sus principales manifestaciones y las herramientas que podemos tener para hacerle frente. En este sentido, la judicatura resulta un ámbito enormemente tecnificado que desde antiguo cuenta con importantes mecanismos institucionales para asegurar su correcto funcionamiento. ¿Qué duda cabe que parte de la motivación que guió al legislador y al constituyente para establecer instituciones como la inamovilidad de los jueces, las causales de implicancia y recusación y los sistemas de carrera judicial y nombramiento son, en este sentido, garantías en contra de la corrupción? Pero también es cierto que los requerimientos de transparencia, probidad e imparcialidad que existen ahora no son los mismos que aquellos que existían cuando a principios del siglo XIX los estados liberales estipularon a la independencia judicial como una base fundamental de los estados modernos. Por ello, sin espacio a titubeos
la actualización del sistema de justicia nacional, su adecuación a los tiempos y a los requerimientos del presente, nos obligan a repensar el problema y extremar las medidas, porque no es solo como país, porque no es solo que como país nos estemos enfrentando a la inminencia de una reforma constitucional, es que esta oportunidad histórica se presenta justo en un momento en que, como sociedad global, nos acercamos aceleradamente a un escenario tecnológico inédito, lleno de oportunidades. En un mundo con modelos técnicos y tecnológicos altamente especializados de contabilidad y planificación presupuestaria, surge como inquietud, si resulta razonable, desde la perspectiva de la probidad y transparencia que rige la función pública, que el Poder Judicial continúe funcionando presupuestariamente del modo que lo hace o que debería buscarse algún mecanismo que lo dote de mayor independencia estructural. Otra interrogante que surge en este contexto es si acaso la intervención del Senado en el nombramiento de los ministros de la Corte asegura la independencia técnica que requiere la judicatura, o allí existen riesgos de imposición de agendas políticas o clientelismo nocivos para la administración de justicia. En el mismo sentido, también cabe preguntarse si es el modelo de acusación constitucional el adecuado para evaluar la idoneidad profesional de los jueces, o si constituye un instrumento que podría transformarse en una herramienta política que solo pone en duda la funcionalidad del sistema. Por supuesto, no pretendo ofrecer respuesta a ninguna de estas extraordinariamente complejas preguntas, pero quiero llamar la atención sobre algo. Si no discutimos estos temas ahora de manera seria, informada y de cara a la ciudadanía, ponemos en riesgo nuestro futuro común. Tenemos una oportunidad histórica. Aprovechémosla. Muchas gracias. Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema de Chile. Vamos a ver a continuación un mensaje del presidente Duque, anfitrión del World Law Congress, del próximo Congreso Mundial del Derecho, que celebraremos el 17 y 18 de noviembre del 2021 en Cartagena de Indias. Adelante con el vídeo. I am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress. More than 14 opening sessions that will conclude in our cherished Cartagena de Indias next year. It is an honor for our Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy. We received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom, order, peace, and concord in our society, precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 Constitution, as well as the bicentenary of the promulgation of the Constitution of Cúcuta. The world is facing challenging times for many reasons, including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences. So we must strive to amplify valuable dialogues such as those promoted by the World Jurist Association, the World Law Foundation, and other sponsors of this very important Congress. That is why I salute the design of this innovative ongoing format that will hold these online opening sessions with free access. It will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being, development, and freedom for our citizens. I invite the international legal community to participate actively in this democratic journey, which will be held throughout the next months in top cities like Washington, Miami, Mexico City, Buenos Aires, Hong Kong, and other cities around the globe. I wish you the very best during these months of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country, when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law. Thank you so much.
Muchas gracias y solo quiero agradecer una vez más al presidente Duque y a todas las autoridades colombianas el esfuerzo enorme que han hecho en facilitar la organización del próximo World Congress en Cartagena de Indias en noviembre del año entrante. Y también quiero recordar que este gran proyecto de promover el Estado de Derecho como única alternativa al uso de la fuerza y como garante de la paz fue una iniciativa nacida en Washington, pero extendida pronto a los 5 continentes, liderada por 2 gigantes del derecho, Ed Warren, Chief Justice entonces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y Charlie Ryan, presidente de la American Bar Association, que fueron acogidos, impulsados y dirigidos en buena parte también por Winston Churchill para, de alguna manera, competir con esa otra gran alternativa, que es el uso de la fuerza, entonces representada por el telón de acero y lo que había detrás de él. Desde entonces, la World Jurist Association ha ido reconociendo el esfuerzo constitucional de muchos países por proteger la dignidad de la persona a través del imperio de la ley. Hace algo más de un año, en Madrid, pudimos homenajear a la Constitución española, que cumplía 40 años, y en la figura del rey de España, a la democracia española, que había alcanzado plenitud y madurez. El año que viene lo haremos en Cartagena de Indias para celebrar y homenajear esos 30 años de democracia constitucional en Colombia, que han supuesto también un hito y una referencia para todos aquellos que aspiran al desarrollo social a través de la paz y de la libertad. Creo que estaba implícito en el mensaje del presidente Duque y nosotros vamos a reconocerlo. Más de 2.000 juristas del mundo entero debatirán en torno a 25 mesas de debate, de las cuales algunas de ellas estamos avanzando contenidos, como la de hoy, como la que vamos a dedicar dentro de unos minutos a la independencia judicial y su forma de ser protegida frente a la corrupción y al crimen organizado. Tiene ahora la palabra María Eugenia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona y presidenta del capítulo español de la World Jurist Association. María Eugenia. Muchas gracias, presidente de la World Jurist Association, presidente del Tribunal Supremo de Chile, presidente de la Abogacía Chilena, distinguidas autoridades y estimados compañeros y compañeras. Es para el Colegio de la Abogacía de Barcelona todo un honor y un privilegio poder colaborar y compartir este espacio virtual en el marco de esta opening session que, como bien decía el presidente, acogen nuestros compañeros de Chile de la que será la 27ª edición del World Law Congress en Cartagena. ¿Qué no hace sino reafirmar este sólido compromiso de nuestro colectivo a nivel internacional para hacer del derecho y las leyes salvaguarda de las libertades de la ciudadanía? Gracias, querido Javier, una vez más por tu confianza. El fortalecimiento de la Administración de Justicia debe ser considerada en su sentido más estratégico como un instrumento para la buena gobernanza de los países en la lucha contra la delincuencia transnacional y la corrupción. Así se desprende de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de numerosos tratados internacionales que obligan a los Estados a realizar cuantos esfuerzos resulten necesarios a nivel policial y judicial para combatir el concienciudo hermetismo con el que operan las organizaciones criminales que se aprovechan, como bien decía el presidente de la Corte Suprema de Chile, de la vulnerabilidad estructural de determinadas regiones del planeta para comercializar con la dignidad y con la integridad de las personas, de los seres humanos, a través de delitos tan execrables como la trata de seres humanos, la inmigración ilegal o el narcotráfico, tejiendo las mafias, estas mafias a las que estamos acostumbrados ya incluso a presenciar, auténticas redes más allá de las fronteras de todos nuestros países, más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países. Por eso, tales importantes propósitos reclaman el establecimiento de fórmulas de colaboración a nivel local, estatal y global, y el ejercicio de un liderazgo responsable por parte de los gobernantes. Ellos tienen esta máxima responsabilidad, mucho más allá de intereses partidistas y de egoísmos excluyentes, que deben claudicar, entiendo, y sobre todo pues, siendo fundamental, en favor del bien común y en beneficio de la ciudadanía a la que todos nosotros nos debemos. Los partidos con representación parlamentaria y los diferentes poderes públicos han de actuar con rigor, con transparencia, con seriedad, por lo que no podemos dejar de lamentar profundamente los casos de corrupción política sentenciados estos últimos años por nuestros juzgados y de tantos en el mundo, y de los que la ciudadanía, como mera espectadora, porque no dejamos de ser espectadores de la actividad de nuestros políticos, ha resultado ser la última perjudicada, la más gravemente perjudicada. Cuando tenemos que estar a su servicio, resulta
que los políticos lo que hacen es dañar su prestigio y atentar gravemente contra la propia dignidad de la ciudadanía. Las formaciones políticas deben hacer un esfuerzo para reconducir esta intolerable desviación de poder y recuperar el sentido y el prestigio de las instituciones a las que representan. Ellos representan al pueblo hacia el legítimo fin por el que fueron dispuestas, que no era otro que reforzar la soberanía de los estados. De nosotros depende que no se debilite. Los grandes retos que como sociedad y como juristas tenemos por delante exigen el desarrollo de la estructura en la que haya una escucha recíproca, en que sea el diálogo la máxima expresión viva de la democracia, a través de pactos que concentren el compromiso y la experiencia de todos los profesionales y agentes que trabajamos en la órbita de la justicia para su revitalización y ahondar, sobre todo como hoy estamos haciendo, en la cooperación internacional para hacer frente a las corrientes delictivas en todas sus formas. Por lo que debamos realizar debates como el presente, como el que hoy tendrá lugar, con la participación de tan eminentes representantes de la justicia, a los que hemos tenido el orgullo de poder aglutinar hoy aquí y de los que sin duda me siento tan bien representada por ellos. Juristas de primer talla que hoy van a debatir precisamente sobre un tema que será crucial en el World Law Congress de Cartagena y va a suponer un espacio, sobre todo para poderlas discutir de una manera más extensa. Pero hoy sin duda que vamos a sentar unas bases en este escenario. Precisamente la independencia judicial deviene crucial como elemento inseparable y de fortaleza de un auténtico Estado de Derecho, que es el que hoy nos une aquí a todos, el auténtico Estado de Derecho por el que tenemos que luchar, siendo la libertad en el ejercicio de la abogacía tan necesaria y tan importante como la imparcialidad del juez, como la imparcialidad de los justiciados, de los que van a justiciar. Y precisamente a ellos se les atribuye la función constitucional en exclusiva del ejercicio de la potestad jurisdiccional, bajo el estricto sometimiento al imperio de la ley y en la garantía de la separación de poderes. Pues como dijo Montesquieu, y aquí termino, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que otro poder detenga al poder. Gracias. Thank you, María Eugenia. Thank you for your words and your energy and your efforts in putting together this World Law Congress in Cartagena next year, 2021. And finally, I want to introduce you to Humberto Homero Noguer, who is the chairman of the Chilean Bar Association. I want to remember that justice is possible not since judges are existing and working, but from the moment that contradiction is possible in the process. And to have contradiction, you need lawyers. You need independent lawyers to protect them. We get very uncomfortable news, for example, from Ankara, where just a few days ago, 48 attorneys were detained by exercising their power. So it's very important not just to have independent judges, but also to have available for citizens independent lawyers, independent and very qualified lawyers. So it's your turn, Humberto, please. Muchas gracias, Socrates. Excelentísimo señor Don Guillermo Silva Gundelach, presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Señor Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association. Señora María Eugenia Gay, presidenta del Colegio de Abogados de Barcelona y el capítulo español de la World Jurist Association. Señor Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. Señor Jorge Ado Charme, fiscal nacional de la República de Chile. Estimados colegas, señoras y señores. En mi calidad de presidente del Colegio de Abogados de Chile, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Congreso Mundial de Derecho, que tratará el tema del crimen y la corrupción transnacional y la independencia judicial. Antes que nada, quisiera agradecer a la World Jurist Association, a su presidente, abogado Ángel Cremades, y al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, abogado Don Diego García Sayán, por habernos conferido el honor de albergar con el soporte indispensable del Colegio de Abogados de Barcelona, lo que también agradezco muy sinceramente, esta sesión del Congreso Mundial de Derecho, no solo por su importancia y la magnitud del evento, sino porque se trata justamente de una materia que nuestro país y el Colegio de la Orden que me honro en presidir se enorgullece mantener en altos estándares desde la formación de nuestra República.
No cabe duda alguna que el tema de la independencia del Poder Judicial constituye uno de los elementos basales del Estado de Derecho en todo el mundo, como asimismo lo es el contar con jueces independientes e imparciales que en el marco de un debido proceso puedan ejercer sin trabas ni condicionamiento de ningún tipo su función jurisdiccional. Esta premisa esencial constituye asimismo una garantía para los justiciables, ya que la corrupción es una circunstancia que puede deteriorar profundamente las bases de la institucionalidad de un país, causando un severo daño a toda la sociedad, a los poderes públicos y a los ciudadanos que se vean afectados en un caso concreto. La corrupción que recae sobre la administración de justicia destruye la confianza pública depositada en ella y afecta la garantía de protección que requieren los derechos humanos y la independencia de los jueces, fiscales y abogados que se desenvuelven en el ámbito jurídico. Se trata de un efecto devastador. En definitiva, sin independencia judicial no hay derecho. Y allí donde ella es amañada por el poder político o las fuerzas del crimen, reina el caos y la arbitrariedad. Resulta necesario, pues, a dicho efecto, la existencia de lineamientos sustantivos fundamentales en el plano interno para prevenir y enfrentar la corrupción, como asimismo la efectividad de la cooperación internacional entre las diversas instancias judiciales y las fiscalías de los diversos estados soberanos. En consonancia con ello, quisiera aludir a una breve nota de alerta. La independencia judicial no debe quedar restringida al ámbito orgánico. Abogados, jueces y legisladores, debemos vigilar que la independencia institucional del Poder Judicial abrigue y fortalezca su debida autonomía. Nos parece necesario entender la autonomía judicial en un sentido amplio. Esto es operativa, financiera, funcional, retributiva y estructural, como una forma de asegurar y hacer efectiva la independencia del Poder Judicial, tanto frente a los demás poderes del Estado como frente al flagelo del crimen y la corrupción, especialmente transnacional, que la hace aún más corrosiva y difícil de perseguir. Corresponde a todos los actores institucionales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y también a nosotros, los colegios de abogados y a otras instancias de la sociedad civil, contribuir a prevenir, erradicar y sobre todo informar acerca de los peligros que encierra la corrupción y las múltiples formas en que ésta pueda presentarse, para que de esta forma sea posible evitar un deterioro institucional que muchas veces parece un camino sin retorno. No me resta más que desearles un pleno éxito en las importantes deliberaciones que tendrán lugar en esta relevante instancia y en el futuro desarrollo de este trascendente debate. Muchas gracias por vuestra atención y sean ustedes muy bienvenidos. Institucional en esta jornada dedicada a la independencia judicial. Y yo quería dar las gracias a todos los participantes, invitarles a que sigan acompañándonos en las siguientes sesiones. La siguiente será el 14 de octubre, como luego recordaremos, sobre el papel de la mujer en la promoción del Estado de Derecho. Será también un panel realmente interesante, internacional y muy centrado en cuestiones de vanguardia. Y quiero terminar dando las gracias a los que estáis hoy aportando vuestro conocimiento como panelistas, a Diego García Sayán de nuevo, a Leonor Echeverri, a Cheo Kyung Hwang, a Dolores Delgado, fiscal general de España, Jorge Abbott, fiscal nacional de Chile, presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales de Ministerios Públicos, a Luz Ibáñez, jueza de la Corte Penal Internacional, José Igreja Marcos, vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados, Roberto Solís, de la Oficina de Prevención de Delitos y Justicia Penal de las Naciones Unidas, y finalmente a Diego Solana, que va a cerrar esta sesión. Tiene la palabra a continuación Diego García Sayán. Buenas tardes a todos, buenos días a nuestros compañeros que nos siguen desde América.
Muchísimas gracias, Javier. Buen día, buenas tardes a todos y todas ustedes. Empiezo por Javier, presidente de la World Jurist Association. Señor Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema de la República de Chile. Doña María Eugenia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona y presidenta del capítulo español de la World Jurist Association. Y por supuesto, don Héctor Humérez, nuestro anfitrión, presidente del Colegio de Abogados de Chile. Amigas y amigos, en primer lugar, mi agradecimiento a la World Jurist Association y a Javier Cremada y a Diego Solana por la hospitalidad y el entusiasmo para llevar a cabo esta discusión del día de hoy, que estaba prevista en realidad como una mesa del Congreso que tendría que haberse llevado a cabo este año, y que bueno, con ese dicho de no hay mal que por bien no venga, hemos finalmente podido extender los tiempos de preparación y abrir esta discusión que podrá seguramente continuar y culminar en el Congreso del próximo año. La independencia judicial a la que se ha hecho ya referencia el día de hoy es un valor democrático esencial, como es más o menos evidente, y que tiene que ver ante todo con el equilibrio de poderes. Y esta ha sido históricamente víctima de un poder político que quiere fagocitarse este equilibrio de poderes, y antes en la historia y hoy, como ha sido recordado a propósito de las capturas de abogados en Turquía en los últimos días y también algo ha ocurrido en Irán, ha sido, es y lamentablemente podrá seguir siendo una tentación del poder político urbi et orbi. Sin embargo, la evolución de la sociedad contemporánea, el fortalecimiento de redes de crimen internacional organizado, ha generado un nuevo tipo de reto y de amenaza a la independencia judicial de estos poderes fácticos que buscan controlar la independencia judicial y del sistema judicial en general, fiscales incluidos, para impedir que puedan ejercer plenamente sus funciones y afectar los intereses del crimen organizado y de la corrupción. Pero a la vez, dentro de estas contradicciones y buenas paradojas que deparan la historia, la responsabilidad de fiscales y de jueces para enfrentar estas redes de corrupción, y especialmente las internacionales, es fundamental. Y a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción le entrega principalmente a jueces y fiscales la responsabilidad de conducir la cooperación internacional para enfrentar la corrupción. Entonces, como relator especial de Naciones Unidas, he ido sistemáticamente planteando este tema como uno de los retos contemporáneos importantes, y cómo, para enfrentar la corrupción, fortalecer esta independencia, fortalecer las capacidades de nuestros sistemas, es absolutamente fundamental. Entonces, gracias a la hospitalidad de la World Jurist Association, ha sido posible reunir a este extraordinario panel que Leonor Echeverri va a presentar inmediatamente después, para que nos acompañen en esas reflexiones y ver si las herramientas que hoy dispone la comunidad internacional, año en el que estamos conmemorando 30 años de los principios básicos sobre independencia judicial, son suficientes o si tendrían que ser acaso fortalecidas, ya que paradójicamente en esos instrumentos internacionales no se hace referencia a la corrupción como una de las amenazas a la independencia judicial. Entonces, el panel que hoy día vamos a escuchar viene de mentes privilegiadas, con responsabilidades importantes de diferentes partes del planeta, y por eso, sin más, agradeciéndoles a todas y a todos por su participación, me es un gusto darle la palabra a doña Leonor Echeverri, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile y gran luchadora por el Estado de Derecho de tiempo atrás. Muchísimas gracias. Adelante, Leonor. Muchas gracias, Diego. Primero que todo, quiero excusar a quienes deben retirarse por problemas de agenda. Entre ellos me refiero a el presidente de la Corte Suprema chilena, y me imagino y les agradezco que hayan tenido la posibilidad de tomarse un momento y dar la bienvenida a este importante tema.
La forma en que queremos discutir esto ahora es básicamente teniendo que hacerles una pregunta en general a nuestros panelistas y para que nos quede después tiempo para hacer alguna pregunta más bien de índole especial dependiendo de cuál es la labor que ellos ejercen. La pregunta que me refiero, que tendrán en el fondo que hacerse cargo nuestros panelistas, es que teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta la región o su institución, ¿qué mecanismos o políticas fortalecerían la independencia de los sistemas judiciales frente a la amenaza de la corrupción? En primer término, daré la palabra a quienes ejercen los cargos de fiscales. Y en primer término, al fiscal general, a don Chol Kwi Hoang, presidente de la Asociación Mundial de Fiscales. Hola, I am very glad to meet you all. I am Chol Kwi Hoang, president of the International Association of Prosecutors, IAP. I feel highly honored and grateful for inviting me as a panelist. IAP is the only international organization among prosecutors around the world, encompassing about 350,000 prosecutors of 177 countries and territories. It was founded 25 years ago in Vienna with the support of the United Nations and has its secretariat in The Hague. Regarding the first question, IAP doing its best to implement the causes in Article 11 of UN Convention Against Corruption on CAC. From its inception, IAP stipulated independence and integrity in its constitution as fundamental objectives. In 1999, IAP drafted and adopted the IAP standards of professional responsibility and statement of essential duties and rights of prosecutors based on 1990 UN guidelines. In 2014, elaborating the standards to make them more functional, IAP published a guide booklet, The Status and Roles of Prosecutors in cooperation with UNODC. IAP has been making unspared efforts to spread awareness of independence and integrity. The main theme of 23rd IAP Annual Conference in Johannesburg in 2018 was prosecutorial independence, the cornerstone of justice to society. And the last year, 24th annual conference in Buenos Aires, UN Special Rapporteur, Mr. Diego Gracia Sayan, delivered a video presentation regarding prosecutorial independence. IAP actively advocates for the fundamental independence of prosecutors, monitors threats to the safety and security of prosecutors. IAP manages a worldwide program for prosecutors in difficulty, PID, and related standing committee that plays a vital role in safeguarding the interest of prosecutors and ensure the support for them. Looking forward, the IAP working with partner organizations is establishing a global training academy, which will provide prosecutors with a coherent program of training. Importantly, all training will have the IAP standards embedded within, and there will be dedicated modules on independence, integrity, and human rights. Concerning the second question to the prosecutors, IAP has inherently facilitated the direct collaboration among prosecutors
fighting against transnational crimes. So we have comprehensively supported both formal and informal cooperation. From the beginning, bearing the UNCAC in mind, IAP has encouraged disseminating of best practices through conferences, manuals, and so on. In line with UNCAC recommendations, prosecutorial experience, IAP established a network for anti-corruption prosecutors, NACP, in 2015. NACP gives prosecutors a global overview, assists to optimize prosecutorial resources, and seek for partnership with other anti-corruption platforms. The most important purpose of international cooperation in criminal justice is to successfully resolve transnational crimes. A typical example can be seen at the European prosecutions. Most of them play a major role in the IAP. Eurojust and its member prosecutions work as if one country operate beyond traditional framework. European arrest warrant, mutual recognition, and asset sharing seem to be one of the most advanced tools up till now. So the global proliferation of those mechanisms could be useful. Most recently, Eurojust successfully dismantled a huge encrypted network through criminal communications known as Eurochat. Lava Jato anti-graft investigations in Brazil is also emblematic example of effective international cooperation overcoming lots of traditional hurdles. IAP presented IAP Special Achievement Award to the Car Wash Task Force from Brazilian prosecution at the 2018 IAP Annual Conference. Now, in order to catch up with the state-of-the-art transnational crime and corruption, we need more effective, efficient, and expeditious cooperation. IAP plans to design a more advanced and sophisticated platform for direct contact and swift response between prosecutors via 25 years old strong network of prosecutors around the world. Gracias. Gracias. El panel es no solamente interesante, sino es absolutamente correcto. La corrupción transnacional puede ser una injerencia y suponer una injerencia en la independencia judicial. Me van a permitir, Javier Cremades ha señalado que el pasado año se celebró este mismo foro en España porque teníamos una gran celebración, el 40 aniversario de la Constitución Española, la Constitución de 1978. España se define en esta Constitución como un Estado social y democrático de derecho. Pues bien, la corrupción afecta directamente a estos conceptos social, democrático y derecho. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos humanos, atenta contra los principios de igualdad, atenta al desarrollo de los pueblos, al desarrollo normal de los pueblos. Por lo tanto, afecta a ese estado social, afecta a la democracia, a las raíces de la democracia, porque daña los valores profundos democráticos. Es el juego sucio de la democracia.
y afecta al Estado de Derecho. Contraviene las normas y contraviene los principios normativos de un Estado que se dota de esas normas que protegen a toda la ciudadanía. Decirles que en España la corrupción es el cuarto problema para la población. La población española siente que la corrupción es un gran problema. Primero es el desempleo, después la situación política, en tercer lugar aspectos económicos, y se siente que ese cuarto problema es la corrupción. Por lo tanto, es un problema gravísimo. ¿Qué hacer? Se nos hacía por parte de Leonor una primera pregunta. La pregunta, ¿cómo fortalecemos la independencia judicial? Y yo diría también la autonomía del Ministerio Fiscal frente a esa corrupción, cuyos tentáculos pueden extenderse también sobre este poder judicial, sobre los jueces y sobre los fiscales. Me van a permitir que haga reflexiones que desde mi posición como fiscal general del Reino de España me he hecho y siento y me veo en la obligación de defender. Necesitamos garantías legales e institucionales frente a posibles injerencias. Necesitamos un sólido sistema legal que garantice que sea ese control de la posible injerencia en esa autonomía, quiero hablar del Ministerio Fiscal, en esa autonomía del Ministerio Fiscal, que es quien investiga, que es quien tiene el protagonismo en la persecución de la corrupción y de los crímenes periféricos a la corrupción, no solamente nucleares, sino también periféricos, por ejemplo, el lavado de activos, como todos ustedes saben y conocen. Por lo tanto, necesitamos garantías legales, garantías institucionales que impidan esa injerencia. Necesitamos transparencia. Necesitamos transparencia en las relaciones entre poderes. Se necesita poder explicar cuál es la relación entre los distintos poderes del Estado. Hacía referencia María Eugenia Gay a Montesquieu. Pues bien, es imposible una separación absoluta de poderes. Lo importante no es que exista esta separación de poderes, sino que se puedan explicar las relaciones entre los poderes, que haya transparencia, que haya reglas que establezcan cómo deben ser esas relaciones entre poderes. Y necesitamos algo que es muy importante: la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial y del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, que tengan también una capacidad de autorregulación, autonormativa, sin autonomía presupuestaria, sin la posibilidad de formarse, autoformarse y decidir cuál es la mejor formación, de dotarse de códigos éticos y deontológicos, de establecer las normas de funcionamiento y tener esa autonomía, no podemos garantizar la autonomía externa. Piensen en lo que estoy diciendo, es muy importante. Autonomía funcional, autonomía presupuestaria, que es, en definitiva, fundamental. Por lo tanto, esta sería mi respuesta a este primer bloque de cuestiones. El segundo, ¿cómo reforzar la cooperación judicial internacional? La corrupción se ha demostrado un crimen transnacional. Está claro, es evidente. En ocasiones, la prueba solamente la podemos obtener a través de esa cooperación. Por lo tanto, o hay cooperación o hay impunidad. Los espacios de impunidad los podemos acortar con cooperación.
La cooperación se basa en confianza y la confianza puede ser facilitada por el contacto directo, face to face, entre los fiscales, con un protagonista importante, que son las redes de cooperación. Cada vez deben de tener un mayor peso en la cooperación. De modo y manera que aspectos como la diferente tipología penal, que a veces es un obstáculo, conductas que no están penadas en uno y en otro país, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, la identificación dificultosa en muchos casos de los titulares de bienes que han sido objeto de enriquecimiento por la propia corrupción, estos aspectos pueden ser tratados desde esas redes de fiscales que van a facilitar la cooperación. Establezcamos mecanismos de confianza entre los operadores jurídicos que nos ayuden a facilitar ese tránsito de la cooperación. Nos necesitamos. Es así. No puede ser de otra manera. Y nos necesitamos confiando plenamente en nuestras instituciones. Y esa confianza se genera en el face to face, en el contacto absolutamente entre operadores. Detectar los problemas que tenemos, buscar soluciones normativas a través de la Convención contra la Corrupción, pero también de otros instrumentos y herramientas de cooperación judicial internacional. Y comuniquemos directamente entre operadores cooperantes. Creo que ahí puede estar la base del éxito en la cooperación. Y algo que no quiero dejar la oportunidad de señalar, la autoridad central en materia de cooperación, creo que sería muy importante que fuese el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal en cada uno de los países. Me consta que ya hay 13 países en Latinoamérica que tienen la residencia de la cooperación como autoridad central en el Ministerio Público. En España es el Ministerio de Justicia. Creo que sería muy importante ponernos de acuerdo en esta materia. El Ministerio Fiscal, dotado de esa autonomía de la que hablaba en un primer momento, como autoridad central de tramitación en la cooperación jurídica internacional. Y con esto concluyo, no sin antes dar las gracias por este magnífico foro. Es un foro que ya el hecho de celebrarse supone una primera posicionamiento frente a este fenómeno que atenta contra derechos fundamentales, contra el desarrollo y sobre todo contra la ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención desde España, desde la Fiscalía General del Estado de España. Muchas gracias, Dolores, por tus respuestas y dentro del grupo de los fiscales invitados le damos ahora la palabra para que se haga cargo efectivamente de estas preguntas al fiscal nacional de Chile, don Jorge Abbott Chan. Muy buenos días a todas y todos. Me hago cargo de los vocativos que se han señalado en esta reunión y quisiera manifestar que hablo ya desde mi calidad de fiscal nacional de Chile y también como presidente de la IAM, y quisiera referirme fundamentalmente al ámbito de la cooperación internacional, a la efectividad de la cooperación internacional, como nos manifestaba nuestro presidente del Colegio de Abogados de Chile. Saludar ya también especialmente ya a la fiscal general de España, Dolores Delgado, cuya fiscalía ocupa el cargo de la Secretaría General de la IAM. Los fiscales, por cierto, que cumplen un rol esencial en el ámbito de la cooperación internacional, pues somos precisamente los fiscales quienes, en el marco de las investigaciones que llevamos adelante, deciden cuándo, ¿no es cierto?, y cómo es oportuno solicitar auxilio
a otro estado para recabar desde allí evidencias, pruebas que serán luego utilizadas, ¿no es cierto?, en los procesos domésticos. Y además son los fiscales, las personas llamadas a ejecutar los pedidos de asistencia que provengan de otros estados, aportando, por cierto, los antecedentes solicitados desde el extranjero. En el diseño institucional generalmente adoptado en Iberoamérica, será la fiscalía la que cumpla el rol que he descrito, ya como bien lo ha señalado Dolores hace algún momento. Pero desde allí nace, ¿no es cierto?, una primera exigencia, y que ya la han manifestado quienes me han precedido en la palabra, que es la autonomía y la independencia de los ministerios públicos en cuanto a su rol investigador de persecución penal y de protección a víctimas y testigos, que se traspasa también a la cooperación internacional, lo que permite además reforzar acciones de colaboración transnacional más transparentes, eficaces, ¿no es cierto?, y también orientadas por principios técnicos y no políticos, teniendo como objetivos principales la adecuada consecución de la justicia y el debido acceso a esta para todas y todos los ciudadanos. Esta posición privilegiada de la Fiscalía le permite articular una serie de mecanismos destinados a intentar resolver la que probablemente sea la brecha más crítica en materia de cooperación internacional. Aquella que consiste, ¿no es cierto?, en la oportunidad y en la eficacia, ya en que necesitamos los antecedentes, los fiscales, ya durante las investigaciones. Así, ¿no es cierto?, necesitamos que nos lleguen los antecedentes de forma oportuna, rápida, antes que culmine la investigación y el proceso, ¿no es cierto?, en su conjunto, especialmente teniendo en cuenta los plazos que tenemos en los procesos acusatorios, que son bastante breves. Pero también necesitamos, ¿no es cierto?, que la información llegue de forma tal que podamos utilizarla válidamente como prueba en el juicio respectivo y que no sea descartada por algún incumplimiento en la forma. Por eso pensamos que uno de los caminos, ¿no es cierto?, que permitirá ayudar a disolver este nudo crítico consiste precisamente en promover el uso de las herramientas y procedimientos de cooperación internacional, particularmente en dos ámbitos: en el interinstitucional y en el propiamente formal. Dentro del primero, yo creo que es fundamental destacar ya naturalmente el acuerdo de cooperación interinstitucional que el año 2018 firmáramos 18 ministerios públicos miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y que nos permite el intercambio directo entre fiscalías de determinada información o antecedentes que sirvan para preparar o complementar un pedido formal de asistencia y en algunos casos su uso directo en determinada etapa del proceso y que ha en la práctica dinamizado enormemente la cooperación internacional en el último tiempo. Como decía recién Dolores, el verse las caras, el face to face es absolutamente fundamental. En el ámbito propiamente formal creemos que hay al menos tres temas que son relevantes. El primero es la promoción y la utilización de todas las herramientas de cooperación reguladas en las convenciones internacionales, específicamente, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Creemos indispensable utilizar instrumentos como la conformación de equipos conjuntos de investigación y la recuperación transnacional de activos. Hoy día, luchar en contra de la gran delincuencia, de la delincuencia organizada, es luchar en contra de los activos que estas organizaciones tienen para realizar sus acciones. Se trata, ¿no es cierto?, de estos estatutos de cooperación, de estatutos que permiten abordar de manera integral el fenómeno de la corrupción cuando este tiene alcances transnacionales. Lo que hemos constatado es cada vez más común. Dentro de la IAM hemos trabajado decididamente en la promoción y diseño de documentos de apoyo para los fiscales de todo Iberoamérica en relación con instrumentos de cooperación, especialmente a través de las redes de cooperación internacional, coordinada por el Ministerio Público de Chile y la red de cooperación en materia de corrupción, coordinada por el Ministerio Público de Brasil. El segundo consiste en destacar la importancia que tiene la transmisión electrónica de requerimientos internacionales. Desde el Ministerio Público de Chile hemos culminado acuerdos de transmisión electrónica con otras, ¿no es cierto?, instituciones, con otros ministerios públicos en el último tiempo,
Y creemos que el tratado de la CONGIP, conocido como el Tratado de Medellín, que permite la transmisión electrónica de requerimientos internacionales en el marco de otros tratados o convenciones, es un gran y un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de estas iniciativas. Y finalmente, quisiera hacerme cargo de otro tema que también ha planteado la Fiscal General de España. Creo que es fundamental que se designen a los ministerios públicos como autoridades centrales para la asistencia mutua internacional. En Chile tenemos ya esa calidad y eso ha facilitado enormemente, ¿no es cierto?, la posibilidad de no tener que transitar por, ¿no es cierto?, los mecanismos formales que muchas veces llegan, no llegan a tiempo y no tienen esta conexión directa entre, ¿no es cierto?, fiscales ya de los diferentes ministerios públicos ya de diferentes o diversos países. Tal como lo expresé antes, ello, ¿no es cierto?, ya sería acorde con el rol fundamental que cumplen en el ámbito de la cooperación internacional los ministerios públicos, haciendo de esta, ¿no es cierto?, la cooperación internacional un ejercicio muchísimo más eficiente. Pero además creemos que promueve también otro tema que se nos ha puesto, ¿no es cierto?, ya como un tema transversal, la transparencia y la igualdad en las investigaciones criminales. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora quiero presentarles a otra panelista, doña Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Ella es jueza de la Corte Penal Internacional. Doña Luz del Carmen, queremos pedirle, por supuesto, que se haga cargo de la pregunta general que hicimos para nuestros panelistas, pero además una específica en relación al cargo que usted ocupa, que se traduce en señalar que, dado que los tribunales internacionales carecen de un aparato estatal para implementar los mecanismos de lucha contra la corrupción, ¿cómo es que la Corte Penal Internacional podría prevenir o perseguir actos de corrupción judicial? Le dejo la palabra. Thank you very much for the floor, Madam Moderator. I would like firstly to thank to the organizers for the invitation to this important event to share some points of view with all of you on issues of judicial independence and the impact of corruption. I think it's a very important matter, and this is a very important forum to analyze all of the questions around this. Now, in deference to the organizers, I'm going to continue in Spanish, that also is my native language. Gracias. Respecto a la primera pregunta, quisiera señalar en primer lugar que siendo el mismo problema el que abordan las jurisdicciones nacionales y regionales, sin embargo, el tipo de trabajo que realizamos desde la Corte Penal Internacional, debido a nuestra jurisdicción material, que es la de delitos internacionales de los más graves que afectan la conciencia de toda la humanidad, como el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, etcétera, que no solamente afectan a los países de los que provienen estos delitos, sino que tienen un efecto final global en la paz y la seguridad mundiales. El impacto de nuestro trabajo también tiene esa característica, no solamente a nivel doméstico, a nivel transnacional, pero global. Dicho esto, también quisiera señalar que la Corte Penal Internacional es la primera corte internacional penal de carácter permanente para determinar responsabilidades individuales sobre este tipo de gravísimos crímenes internacionales. Su vocación es universal. Actualmente hay 122 países en la Asamblea de Estados Partes, que fue la que firmó el Estatuto de Roma y dio origen a esta corte. Asimismo, somos una corte de último recurso para las víctimas más olvidadas y excluidas del planeta. Pero nuestra intervención es solamente complementaria, pues en primer lugar
son las jurisdicciones domésticas las que deben abordar estos problemas. Dicho esto, señalo que estos crímenes generalmente se dan en contextos de muchos problemas políticos acosados ya desde sí mismos por graves problemas de corrupción. Por lo tanto, nuestra jurisdicción y el trabajo que hacemos mayormente está acompañado de muchos asuntos políticos alrededor que en teoría no deberían afectar el trabajo de la Corte ni de los jueces. Sin embargo, esto no siempre es así. Por ello, al respecto, quisiera manifestar que el problema de la corrupción y de la independencia judicial en esta Corte no es un problema únicamente de conductas individuales de los jueces o de la integridad individual de los jueces o en su conjunto. Es más bien un problema estructural. Por eso es que su respuesta tiene que ser holística y tiene que ser estructural. ¿Y cómo puede hacerse esto? Es evidente que desde esta corte, que es una corte muy joven, que tiene, no más de 18 años de actuación, los jueces evidentemente dentro del marco legal del Estatuto de Roma podrían incluso hacer todavía algunas cosas más. Por ejemplo, podrían los jueces nosotros mejorar todos los mecanismos para la rendición de cuentas y para la transparencia, cosa que no es muy común a niveles internacionales. Más bien aquí todo es secrecy, todo es confidentiality, y eso hay que mejorar desde mi punto de vista. También podríamos mejorar mecanismos para visibilizar el problema. Acá parece que los jueces internacionales estaríamos exentos de temas de corrupción y eso no se visibiliza, no hay sensibilización al respecto. Pero es muy importante incluir a las organizaciones de la sociedad civil para que participen en el escrutinio del trabajo de la Corte. Y esto no solamente en los procesos de selección de jueces, sino también en el análisis y la crítica de las decisiones y de las sentencias de esta Corte para ver si han sido oportunas, si han sido justas, si han sido eficaces, etc. Y esto incluye también poder invitar a las víctimas para que participen en el mismo escrutinio. La Corte tiene algunos artículos, como el artículo 40 en el Estatuto de Roma, que garantiza de manera general la independencia judicial, y hay un artículo 70 que establece una serie de descripciones de lo que podrían ser inconductas de altos oficiales de la Corte y de jueces, que incluyen que van desde los sobornos, pasando por amenazas y pasando por debidas interferencias de terceros en el trabajo de la Corte para obtener o la inacción de los jueces o eventualmente a que decidan conforme a los intereses de estas personas. Y esto me lleva a lo siguiente, que en el panorama internacional donde me desenvuelvo, los temas de corrupción, sin ser muy lejanos, pero están muy focalizados más allá en actos concretos de soborno o de actos de violencia, en temas de amenazas y hasta de ataques de grandes poderes políticos o de poderes de facto constituidos que atacan a los jueces y atacan a la Corte o para obtener la inacción de los jueces de la Corte o para obtener fallos y sentencias y decisiones conforme a sus intereses. Y eso es muy tangible, donde aplican lo que eufemísticamente se ha venido a llamar sanciones. De manera tal que yo me reafirmo en esta primera pregunta, que el problema acá para los jueces de la Corte a nivel internacional es estructural y que el problema tiene que ser abordado holísticamente. ¿Y holísticamente cómo? No solamente por los jueces, no solamente por la Corte, pero por el sistema de la Asamblea de Estados Partes y por la comunidad internacional en su conjunto, esta última, porque todos los delitos que son materia de competencia de esta Corte afectan gravemente los derechos fundamentales del ser humano y masivamente. Y con ello se afecta el Estado de Derecho internacional, se afecta la democracia y se afectan estos derechos humanos que va obviamente en detrimento
de la paz y seguridad mundiales. Y esto me lleva a la respuesta de la segunda pregunta. Es cierto, debido a la naturaleza específica de nuestro trabajo, no estamos insertos a un determinado estado, a un concreto estado. Sin embargo, nos desenvolvemos dentro del ámbito de 122 países que han firmado el Estatuto de Roma, pero nuestro trabajo, como ya lo dije, tiene impacto global. Por ello es que hay una posibilidad grande de que la comunidad internacional también se vea envuelta en la protección del tema de la independencia judicial para jueces de la Corte Penal Internacional. Yo estimo que esta respuesta, que no la pueden dar los estados, o no la puede dar un solo estado, porque no somos una corte estatal, sino una corte internacional, puede, sin embargo, hacerse desde dos instancias. La primera instancia, como lo dije, es la Asamblea de Estados Partes, que es el órgano ejecutivo y legislativo de esta corte, que por supuesto puede actuar de manera interna y de manera externa. Antes de continuar, quisiera señalar que no obstante que hay la mayor parte de las convenciones contra la corrupción y otras están dirigidas hacia los estados, hay otro tipo de instrumentos internacionales, como lo son la Carta Fundacional de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos protectores de la independencia judicial, que son de alcance global, así como otros instrumentos de soft law y estándares internacionales que perfectamente pueden ser aplicados de manera global por cualquier institución sin que se tenga que tratar de un Estado. Dicho esto, continúo con la Asamblea de Estados Partes, que puede actuar de manera interna y de manera externa. De manera interna, mejorando la normativa sobre la transparencia y rendición de cuentas de los jueces, que eso está bastante lejos todavía en el ámbito internacional donde yo me desenvuelvo. Fortalecer, por ejemplo, los mecanismos de oversight, de supervisión, de vigilancia de lo que hacen los jueces, los fiscales, los altos oficiales de la corte. Mejorar la descripción de las ofensas o de los crímenes o de los delitos que hay relacionados con la corrupción, porque en nuestras reglas y nuestras normas de procedimiento eso está muy general y muy diluido, pero nada de eso es suficiente. La Asamblea de Estados Partes a nivel externo puede hacer algo que hasta ahora se ha hecho muy tibiamente, mejorar su debida diligencia diplomática. Porque los grandes ataques de poderes políticos y amenazas y sanciones de las que somos objeto solamente pueden combatirse en el plano diplomático porque es un plano interestatal. Yo quisiera señalar aquí que el reto de nuestro trabajo es tan grande que tiene afectación al Estado de Derecho Internacional y a la paz y seguridad mundiales y que del mismo tamaño del reto es el tamaño de la amenaza. Finalmente, para concluir en esta parte, yo dije que hay dos instancias. Esta primera instancia es la Asamblea de Estados Partes y la segunda instancia es la comunidad internacional en su conjunto. A través de su representante, que es la Organización de Naciones Unidas, la que perfectamente puede actuar a través de sus órganos. Porque las Naciones Unidas está concernida desde su fundación en la protección del Estado de Derecho Internacional y en la protección de los derechos humanos. Por eso es que sus órganos, como la Asamblea General, o como el Consejo de Seguridad, o como las relatorías concernidas, o los comités de trabajo, o las comisiones, etcétera, concernidas con derechos humanos y con independencia judicial, pueden perfectamente actuar. La Asamblea General de Naciones Unidas ha hecho grandes compromisos a través de grandes declaraciones para proteger el Estado de Derecho Internacional. Pero se necesitan medidas concretas. A través, no sé si de declaraciones o de resoluciones sobre temas concretos que esperemos tenga la sensibilidad de hacerlo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta Fundacional, puede perfectamente también implementar acciones y medidas para parar este tipo de ataques que perjudican la independencia y que afectan la independencia de los jueces de esta corte.
porque tienen el poder de hacerlo, porque nuestro trabajo, si no se hace bien hecho, se perjudican los derechos de igualdad, de acceso a la justicia, se perjudican los derechos humanos de las víctimas y se perjudican también los casos que a veces ellos nos remiten, porque afectan la seguridad y la paz mundiales. Ellos tienen el poder para hacer eso. Finalmente, las relatorías, las especializadas, tales como la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, pero no solamente esta, en las relatorías concernidas con la protección, por ejemplo, contra los actos de tortura o desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, de la verdad, promoción de la verdad, etcétera, y los comités especializados, como por ejemplo el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, podrían perfectamente también mejorar su trabajo en apoyo de la independencia de los jueces de esta corte, porque su trabajo está directamente relacionado con lo que nosotros hacemos a este nivel. Lo podría dejar para el último punto, pero solo quiero introducirlo, que este tema también hay mucho que hacer desde el punto de vista de las asociaciones de jueces y de fiscales nacionales, regionales, para acompañar y para apoyar el trabajo de esta corte. Muchas gracias. Gracias, Luz. Quiero dejar ahora con ustedes a nuestro próximo panelista, don José Igreja Matos. Él es vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados y presidente de la Asociación Europea de Jueces. Don José, aparte de nuestra pregunta general, quiero también, si es que es posible, se refiera a qué función deben desempeñar las organizaciones de jueces en la prevención y combate a la corrupción transnacional. Gracias, Leonor. I'm very honored to be here. I would like to thank the organization for the invitation. This panel is excellent. It's wonderful, the names involved. All the project of this association is quite remarkable. And I am very pleased and honored to be here. Como decía la persona que habló antes de mí, yo también voy a hablar en español un poco por deferencia a quien me ha invitado y a los anfitriones, diciendo que no será tanto español, pero más portuñol, que es una lengua un poco devaluada, pero que se habla por muchos millones por ese mundo afuera y que también merece algún cariño. Bueno, después del talk más humorístico, yo diría que la situación que vivimos, particularmente en Europa, pero también en el mundo, es una situación difícil. Vivimos tiempos de regímenes autocráticos, populismo, una crisis de la democracia. Es un tiempo de inquietud, incluso de alguna angustia, y ahora aún más por fuerza de las tentaciones distópicas de algunos regímenes políticos claramente potenciadas por la pandemia. Además, si analizamos los ataques a la independencia de los sistemas judiciales en Europa, es evidente la conexión inmediata con el tema de la corrupción. Como presidente de la Asociación Europea de Jueces, compuesta por asociaciones nacionales de 44 países, prácticamente todos en Europa, en muchas reuniones que tengo con representantes de instituciones europeas, Unión Europea, Consejo de Europa, etc., siempre queda claro que la domesticación de los jueces por el régimen político de turno es una herramienta fundamental para propiciar impunidad en el desarrollo de esquemas corruptivos, desde los más convencionales, recibimiento de pagos indebidos, esquemas transnacionales de lavado de activos, hasta otros menos graves, pero igualmente preocupantes, el sistema que se dice de revolving doors, de puertas giratorias entre políticos y jueces, los temas del conflicto de interés y del control interno de autoridades de fiscalización supuestamente independientes. Bueno, ¿cómo contrariar este preocupante y recurrente estado de cosas? Primero, subrayar el protagonismo de las múltiples instituciones internacionales que tienen un papel, yo diría, decisivo en la defensa transnacional de los valores del Estado de Derecho y la independencia de los jueces. Ese apelo remítenos inmediatamente para dos desafíos decisivos:
combate a la corrupción en el judiciario y necesidad de una efectiva independencia de los tribunales, en particular cuando las presiones políticas indebidas son sistémicas. Caros amigos, los tiempos difíciles actuales exigen de nosotros, de las instituciones internacionales, una voz firme y valiente. La globalización de los problemas, redes criminales transnacionales, regímenes autocráticos, nacionalismos extremos, requiere también respuestas que sean globales. Ha llegado el momento de subrayar la importancia crucial de las instituciones internacionales y de explicar a los ciudadanos, pero también a los órganos políticos, cuán esenciales son no solo nuestras conclusiones, pero más aún la efectiva implementación de las mismas. En esta lucha, el papel de los abogados es absolutamente decisivo también. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. El tema de nombramiento de jueces en particular para Cortes Supremas y también de vocales para consejos de magistratura. Una encuesta de la Red Europea de Consejos de Magistratura en Europa demuestra que esa es una preocupación de la generalidad de jueces europeos. Hoy en día, en Europa, las amenazas a la independencia judicial están perjudicando concretamente al Poder Judicial en su activo más importante, la confianza de los ciudadanos, sin la cual se pierde nuestro principal elemento de legitimación. ¿Y qué podemos hacer nosotros, las organizaciones de jueces, en la prevención y combate a esa corrupción transnacional? Bueno, yo diría que el papel de las asociaciones de jueces es insustituible. Ellas existen para contrariar algo que es genético a los jueces, que es la solitud. Nosotros tenemos que decidir nuestros casos solos, siempre solos, delante de la ley y de nuestra conciencia. Así que las organizaciones de jueces tienen un papel congregador, aglutinador, y tienen varias funciones que me gustaría subrayar. Una función pedagógica, la UIM, que represento, que es la mayor institución de jueces del mundo con 92 países, tiene como uno de los pilares de su plan estratégico justamente el pilar jueces contra la corrupción. Queremos y asumimos un protagonismo en esa lucha. El nuestro lema es tolerancia cero respecto a la corrupción de jueces. Organizamos cada año congresos sobre este tema, nombradamente en América Latina, Recife, Lima, Bogotá, Santo Domingo, y este año sería en Guatemala, desplazado por el tema de la pandemia. Pero también una función institucional de cooperación con organismos claves de Consejo de Europa, Unión Europea, en el contexto europeo. Un ejemplo, en septiembre de 2019, en una alianza histórica, los presidentes de la Red Europea de Consejos de Magistratura, de la Red de Presidentes de Cortes Supremas en Europa, y yo mismo como presidente de la Asociación Europea de Jueces, enviamos una carta urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La carta expresaba una profunda preocupación con el futuro de la Unión Europea y la necesidad absoluta de proteger la independencia de los jueces en países como Polonia o Hungría. Mantenemos y vimos estrechando esta cooperación con el relator especial de la independencia de los jueces y abogados, que ha hecho un trabajo extraordinario en este dominio, y también con la Red de Integridad Judicial de las Naciones Unidas. Pero además de una función pedagógica, además de una función institucional, somos un organismo institucionalizado que busca la institucionalización de las crisis, queremos tener también una función normativa. Así que en 2017 la Asamblea General de UIM revisó y aprobó su Carta Universal del Juez. Fueron introducidas algunas reglas fundamentales, en particular el nombramiento de jueces, en particular para Cortes Supremas, procedimientos disciplinarios y la concretización práctica de mecanismos de transparencia. La transparencia es hoy la nueva objetividad. Hay pruebas claras que un sistema judicial con un grado
elevado de transparencia es la mejor salvaguardia contra la corrupción. La clara autonomía de los fiscales, que ha sido tan bien subrayada hoy, consta ahora por primera vez con esta revisión que hicimos en 2017 de nuestra Carta Universal. Para el futuro inmediato, me parece que reforzar los principios básicos de la independencia del Poder Judicial de Naciones Unidas constituye un desafío, un reto fundamental para los nuevos y difíciles tiempos que vivimos. Un conocido pensador español, creo que era Ortega y Gasset, dijo una vez: dime a qué prestas atención y te diré quién eres. Ahora es el momento, definitivamente, de prestar atención, mucha atención, a estos temas. Gracias. Gracias, José. Por último, quiero pasar la palabra y presentar a nuestra panelista, doña Roberta Solís. Ella es líder del equipo de integridad judicial en el Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Quien, además de nuestra pregunta en general, le pediremos que se haga cargo de señalar cómo puede contribuir este organismo a fortalecer la capacidad de prevención de la corrupción en los sistemas judiciales. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Infelizmente mi español no es tan bueno que yo me aventuro a hacer toda la presentación en esta lengua tan linda. Entonces después voy a pasar al inglés, pero primero mis congratulaciones a los organizadores del evento, a los anfitriones de Chile. Muchas gracias también por la invitación a la Red Mundial de Integridad Judicial para participar de este evento. Y en especial, congratulaciones y muchas gracias a Diego García Sayán, el relator especial, y uno también de los miembros de nuestro Consejo Consultivo en la Red Mundial de Integridad Judicial. Pero ahora paso al inglés para mi presentación. As the leader of the Judicial Integrity Team at the United Nations Office on Drugs and Crime, I would like to describe what work is currently being done by UNODC and the Global Judicial Integrity Network, and to explain why these are ideal mechanisms to lead initiatives on judicial independence, especially bearing in mind the threat of corruption. UNODC's mandate on judicial integrity has been guided by Article 11 of the UN Convention Against Corruption, already mentioned here today in this panel. Article 11 emphasizes the crucial role of the judiciary in combating corruption and calls on countries to take measures to strengthen integrity, respect judicial independence, and prevent opportunities for corruption among members of the judiciary. Within this mandate, UNODC has worked on the topic of judicial integrity for more than two decades and has been involved in the development of international standards such as the internationally recognized and accepted Bangalore Principles of Judicial Conduct and the Commentary to the Bangalore Principles. UNODC has been assisting judiciaries in drafting codes of conduct, designing disciplinary mechanisms, improving case management systems, determining the scope and prevalence of corruption in justice systems, delivering judicial ethics workshops, and developing strategies and action plans, to name just a few of the activities we have developed thus far. Through this work, however, it became evident that there was need for a broader platform enabling us to share the good practices as well as the tools and materials more widely with judges everywhere. We also recognized the value of peer-to-peer learning processes for judges, and maybe most importantly, that judges who champion the cause of integrity may nonetheless find themselves isolated with little support within even their own institutions. Creating an international hub for like-minded judges who would share their experiences, join forces in the development of tools, and provide peer-to-peer support seemed a logical response to tackle this challenge. For this reason, in 2018, we launched the Global Judicial Integrity Network, a platform of judges for judges, to promote judicial integrity
to the respect for judicial independence and the prevention of corruption in the justice system. The creation of the network entailed a process of extensive consultations, meetings, and exchanges, in which UNODC gathered the views of nearly 4,000 judges and other justice sector stakeholders from across the globe on the goals and structure of the network. Today, the network retains the anti-corruption DNA derived from its roots in UNODC, but it has a much broader mandate, including topics such as the links between judicial integrity, corruption, and transnational organized crime, and is guided by esteemed judges worldwide to tackle complex topics affecting judiciaries around the globe. Some of these important judges are also present here in this event, namely the Special Rapporteur Garcia Sayan and Judge José Igreja Matos, members of our advisory board, whose stewardship of the network has been crucial for its success. The work plan of the network and the declaration adopted recently in February at its second high-level meeting laid out a number of new and continuing priorities. These include efforts to assist judiciaries in dealing with the effects of technological developments, such as the use of artificial intelligence by judiciaries, to promote transparency and public trust with judiciaries, and due to recent circumstances, to understand integrity and access to justice challenges coming from the COVID-19 pandemic. In total, almost 56,000 judges and justice sector stakeholders from 188 countries have been reached by the network thus far. This continued participation is essential for the health of the network, and it will continue to serve as a mechanism for strengthening independence the more that it's used for judges to bridge gaps across regions. We hope to affect lasting change on a global scale that breaks past countries' geographical barriers. In particular, on the second question to be posed by the moderator, one of the leading resources of the network is the package of judicial ethics training tools. The training tools package has been developed with the aim to equip judges with the necessary skills to effectively resolve ethical dilemmas potentially arising in the context of carrying out their judicial functions. The tools are based on the universally recognized Bangalore principles and the requirements of Article 11 of the UN Convention Against Corruption. The training package consists of three components: an e-learning course, a self-directed course, and a trainer's manual. 58 jurisdictions worldwide are officially training sites using the tools within their training programs or planning to carry out these trainings in the next year. I'm happy to add that the entire package is freely available to any judge around the world or anyone interested, as well as in various languages: Arabic, English, French, Russian, Spanish, and Portuguese on our website. We encourage those jurisdictions that are not yet training sites to contact us for more information on how to join this initiative. In developing standards to guide judiciaries, the network has followed the requests of its participants to provide guidance on critical contemporary challenges. The core knowledge products that the network has developed this far include the non-binding guidelines on the use of social media by judges, the paper on gender-related judicial integrity issues, and the guide on how to develop and implement codes of judicial conduct. In addition, a guidance document on the role of judicial immunities in safeguarding judicial independence will soon be launched. The guidelines on the use of social media are also available in Spanish, Arabic, Russian, Portuguese, Korean, and Chinese through pro bono contributions of the judiciaries of El Salvador, Lebanon, Russia, Brazil, South Korea, and China. In the spirit of being a network of judges and for judges, our knowledge products are not only developed by the participants of the network, but we also work with judges for their dissemination to build continued ownership of such important resources and new international standards. The website of the network is a centralized location where you can find information about the network's activities and products. It's frequently updated and features a large amount of new content produced in the recent months, such as a podcast and webinar episodes, written opinion pieces, and a restricted section with more resources for the participants of the network. Our library of resources contains more than 2,000 documents and publications on various topics of judicial integrity and prevention of corruption
in over 40 languages, including UN official languages like Spanish and non-official languages like Portuguese and Korean, to name some. Finally, our website also contains specific pages for our podcast and webinar series. Our webinars have so far covered topics like the use of AI by judiciaries, the investigation of misconduct, and judicial independence, and have also been organized in Spanish and Portuguese, besides English, in order to promote multilingualism and to foster deeper discussions within the regions. On October 12th, next month, we'll be organizing a new session of our webinar series on exploring the effects of organized crime and corruption on the integrity and the independence of the judiciary, on the margins of the Conference of the States Parties to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, in collaboration also with the Special Rapporteur, Diego Garcia Sayan. I take this opportunity to invite all to join us for the session in October, and also invite all of you to access the website of the network. Our address is www.unodc.org/ji, and to learn more about our work and engage in our activities. Thank you so much. Muchas gracias, Roberta. Bueno, después de haber oído a todos nuestros panelistas, tenemos claramente que concluir la importancia que es el tema que ha sido tratado. Y también, quizás algo que ha sido recurrente, la necesidad de que exista una interconexión entre todos los actores para poder justamente ponerle coto a este problema que en realidad es un problema que se presenta en todo el mundo. Para cumplir con los tiempos que nos asignamos, voy a dejar con ustedes a Diego García Sayán, quien nos dirá, bueno, las conclusiones al respecto, pero también la forma quizás de seguir adelante en esta conversación para el futuro, incluso antes de llegar al Congreso de Cartagena del próximo año. Muchísimas gracias, Leonor, y realmente gracias a todas y todos nuestros participantes por tan fundamentales precisiones y contribuciones. Y a medida que iba escuchando las presentaciones, me acordaba que desde hace 2 años, como relator especial en mis informes ante la Asamblea General y ante el Consejo de Derechos Humanos, fui mencionando algo que a algunos sorprendió, tal vez pasillos ortodoxos conservadores del Palais de Nación en Ginebra, después de haber llamado la atención que yo llamara a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción un instrumento de derechos humanos. De derechos humanos por lo que se ha dicho ahora, lo que significa la corrupción en detracción de recursos que deben servir para otros propósitos en nuestras sociedades, y por lo que supone como requisitos institucionales poder enfrentar eficientemente la corrupción. Las fantásticas intervenciones que hemos escuchado el día de hoy nos han puesto énfasis en 3 aspectos, si es que uno lo quisiera de alguna manera sintetizar. De un lado, todo lo que atañe a la independencia junto con el concepto de autonomía, tanto presupuestal como funcional, que toca no solamente a los órganos judiciales, sino a los ministerios fiscales, como uno de los ingredientes contemporáneos más relevantes de una sociedad democrática. Y estamos viendo, y se han mencionado, José Iglesias mencionó algunos casos, de cómo justamente en los países en donde la independencia se viene afectando, estos principios se erosionan, pero aún en aquellos en donde la independencia sí rige, hay necesidad, por supuesto, de reforzar, de ampliar, de consolidar, en particular estos espacios de autonomía presupuestal y funcional. En segundo lugar, se ha mencionado en prácticamente todas las intervenciones tan buenas que hemos escuchado el día de hoy, el concepto de transparencia, y Roberta acaba de mencionar el concepto de integridad, que son dos caras del mismo concepto, como ingredientes absolutamente fundamentales de lo que hoy día se puede entender como una independencia en su conjunto. Y por eso, como relator, me he empeñado
en cortar esta división que existe, bueno, de derechos humanos se encarga Ginebra, de integridad se encarga Viena, porque son asuntos que atañen en general a la comunidad internacional en su conjunto. Independencia e integridad judicial y el fantástico trabajo que se viene impulsando en este sentido desde el UNODC, donde Roberta Solís es una persona de fundamental importancia. Pero en tercer lugar, Dolores Delgado nos mencionó algo que me parece un concepto fundamental y el señor presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales también, lo que significa el elemento de confianza como un aspecto central para que la cooperación internacional, en donde el grueso de la labor es una labor que es la de los fiscales, ¿no? Se base en esa relación cara a cara, pero en la confianza de que la institución con la que se está trabajando es una institución también independiente y que no es manejada por el poder político o por intereses oscuros, ¿no? Entonces, esa confianza son elementos de garantías fundamentales para que la cooperación internacional pueda funcionar. Se mencionó al principio, lo hizo el señor Juan, el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, un par de ejemplos de cómo viene funcionando la cooperación internacional. Se mencionó a Europa, se mencionó el caso Lavallato en América Latina, que efectivamente son dos procesos importantes de cooperación que tienen como referente institucional clave la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero que no serían factibles si es que las fiscalías, estos procesos de coordinación, no fueran percibidas como independientes del poder político o de poderes fácticos. De manera que no es una cuestión solamente de normas y de tratados y de reglas escritas, sino de esa confianza que tiene que ver, por supuesto, con calidades de relaciones interpersonales y también con la confianza fundamental de saber que una fiscalía del país A sabe que si coopera con la fiscalía del país X, no lo hace en un proceso en donde pueda ser ocultada la verdad, no lo hace en un proceso en donde pueda haber intereses políticos subalternos, sino en función del interés de la justicia. Entonces, redondeando un poco todo el proceso y la discusión que hemos tenido el día de hoy, esta mañana en América Latina, esta tarde o esta noche en Europa y en Corea, evidentemente se consolida la tesis de que sí, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es una pieza fundamental hoy día en la protección de los derechos humanos, por las garantías que da la sociedad, por los requerimientos que ella tiene para ser eficaz, de un sistema judicial independiente, de ministerios fiscales que también sean autónomos frente al poder público. Entonces, aquí hay mucho que avanzar todavía. Son pocos los grandes casos de cooperación internacional contra la corrupción y todos ellos van poniendo a prueba todos estos valores y todos estos requisitos. Y tal vez en la discusión que se vaya dando en el futuro sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Convención contra la Corrupción, puede haber cada vez más énfasis en este requisito, en este ingrediente de la independencia, de la autonomía, como una sine qua non condición para que la Convención pueda funcionar. Entonces, para concluir, quiero agradecer nuevamente a la participación de todos y todas ustedes, ha sido absolutamente crucial, y comprometer a mi función modesta como relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial en todas las actividades que puedan conducir a fortalecer los conceptos que aquí han expresado ustedes de manera tan clara. Sabemos que el World Jurist Association seguirá dando acogida a estas deliberaciones y concluirá también con una mesa en el Congreso que se haga en Cartagena en el mes de noviembre. Pero desde ya convoco a las organizaciones internacionales que han participado hoy día, también representadas, y a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, que aquí lo han hecho también, a que sigamos coordinando, a que esta reflexión no la dejemos aquí, y que contando con la Asociación Iberoamericana de Fiscales, contando con la Asociación Internacional de Fiscales, con el Ministerio
público de España, con el UNOVC, con la Unión Internacional de Magistrados y, por supuesto, con el papel que le toca en lo que le es propio a la Corte Penal Internacional, seguir en esto, porque nuestra reflexión y los interlocutores que hoy día han tenido la generosidad de acompañarnos son piezas claves, y sin ellos, desde esta modesta relatoría, se puede contribuir a ello, cuentan conmigo, cuentan con nuestro entusiasmo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, y le doy la palabra a Diego Solana para que, en nombre de la asociación, de la World Jewish Association, nos haga algunos comentarios finales o lo que le parezca pertinente. Adelante, Diego. Muchas gracias, Diego. Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, Perú, Corea, Ginebra, Barcelona, Chile. Estamos aquí desde la sede de la World Jewish Association fuera de Estados Unidos. Quería agradecer, por supuesto, a todos los panelistas. Ha sido una extraordinaria conversación, y luego a las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, por supuesto, al relator de Naciones Unidas, al relator don Diego García Sayam, al Colegio de Abogados de Chile, al Colegio de Abogados de Barcelona, a Tirán Loblanc. Y luego se han dicho aquí grandes cosas. Dos breves ideas que me han gustado mucho y que he estado aquí escuchando. La primera es que sin independencia judicial no puede haber democracia. Y luego la referencia a toda la teorización que hizo Montesquieu sobre cómo cómo la falta de controles, de equilibrios, lleva hacia la corrupción, el poder corrompe, y cómo es tan necesaria la independencia de los jueces para esos check and balances y esos equilibrios sobre los que tanto se ha trabajado y estudiado. Les convoco a todos ustedes a la próxima opening session, que será el 14 de octubre, será desde Miami, estará dirigida por Hilary Bass, muy conocida jurista norteamericana y que fue presidenta de la American Bar Association. Nos veremos también el 12 de noviembre en Estados Unidos, en la sede de la Organización de Estados Americanos, con la presencia de Luis Almagro, y así seguiremos todos los meses con estas conversaciones globales que no tienen otro objetivo más que promover el Estado de Derecho como garantía de la paz y la libertad y del hombre. Ahora viene el presidente, nuestro presidente, que va... Estás ahí muy bien. Solo dar las gracias a todos, deciros que ha sido un milestone también en relación con el objetivo de la World Jewish Association de promover una campaña a favor del sometimiento a la ley como única alternativa al abuso de poder. Ahí afuera hay decenas de miles, centenares de miles de accidentes, de atropellos, de injustificables lesiones a la dignidad humana. Y el único camino para protegernos todos es someternos todos a la ley. El imperio de la razón frente al imperio de la fuerza. Una idea básica, pero que necesita ser recordada. Nos vemos muy pronto. Thank you, everybody. Let's go together. Let's keep working together to promote the rule of law as the only alternative to the rule of man, to the rule of force, to the abuse of powers. Hundreds of thousands of cases of human dignity are really unprotected, need the support of the law. The only alternative to protect individuals is to get everybody, including powers, to be submitted to the rule of law. So let's campaign together in order to convince everybody from up down to the whole community of citizens in the world that the rule of law is the safeguard of our dignity together. Thank you very much, and let's speak in a few weeks again. Thank you. Bye-bye.